Listo. Sople. Ok, muy bien. ¿Usted sabe qué es el límite de alcohol que puede tener alguien en el sistema para manejar? ¿Qué es ese límite? No sabe. Ok. El límite es 0.08. ¿Me puede decir qué es lo que dice ahí? 0.17. Yo llegué a estacionar aquí. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Do you have insurance? Do you have it in the car? Do you have anyone come look at this? I mean, it's not bad. Un casa de mi. Armando can hopefully. Assist you. Okay. Aquí. Where? You know. Yeah. Company. And advise him, yeah. But it doesn't matter. I'll meet up with him at the... Here. Apenas. Ah. Propósito. Okay. Sí, me vine para acá a estacionarme, pero sin nada, nada malo. Oh. Sir. Who's PBT? You okay. Guys took mine away from me. Give it to Zach. No, yo. No, yo entiendo. Yo entiendo. Si la vida yo pegado le hubiera tomado la barta. Pero no, yo nada malo. Nada malo. I think there's one in there. Porque apenas. You in the trunk? Yeah. Apenas, ¿qué tiene? ¿Su madre? Sí. ¿Afuera en México? Sí. Y no tiene mucho. Yo entiendo. Yo me vine para acá, me vine a estacionar. Digo, aquí me voy a estacionar un ratito para... Sí. No tengo la aseguranza mañana, voy a ir a sacar la aseguranza. A la mañana para seguro. Sí, seguro. Ok. Sople. Ok, muy bien. ¿Usted sabe qué es el límite de alcohol que puede tener alguien en el sistema para manejar? ¿Qué es ese límite? No sabe. Ok. El límite es 0.08. ¿Me puede decir qué es lo que dice ahí? 0.177, que es pues más del doble del límite, ¿ok? De lo que puede tener. Entonces, por esa razón, en este momento, pues lo vamos a arrestar por manejar cuando conducir un auto cuando está ebrio.